Capacho viejo y Capacho nuevo. Capacho nuevo es el de abajo. Ese sí tiene ese solo nombre, Independencia. Capacho Independencia es el de abajo. Pero, ¿por qué dos capachos? Capacho viejo, Capacho nuevo. El único pueblo que había era este. Transcurre el tiempo y en 1875, producto del terremoto de Cúcuta, el terremoto del 18 de mayo de 1875, se traslada un grupo de hombres con el padre José Encarnación Montilla el 18 de mayo. Con el padre José Encarnación Montilla se viene un grupo de personas que fueron llamados los oligarcas o conservadores, permaneciendo en Capacho Viejo los liberales. 4, 5, 6 familias quedaron aquí y trabajaron con ahínco y reconstruyeron el pueblo. Tan es así que ya para septiembre de 1876, es decir, un año y unos meses posteriormente, los habitantes de este pueblo enviaron una comunicación al entonces presidente del Estado, donde le solicitaba su intervención para que las autoridades y habitantes del nuevo pueblo los dejasen vivir en paz. Ahora, ¿el porqué de San Pedro de Independencia y no de San Pedro de Capacho? De eso, el cuento de que San Pedro era de libertad, eso, lo que se dice, lo que relatan los viejos nativos del pueblo, dicen que se lo robaron de libertad y lo trajeron a Independencia. Vive la anécdota, vive la tradición, vive el comentario, que la gente de Independencia se robó a San Pedro de Libertad. La trayectoria y la historia religiosa dice que en una época, en un tiempo y por un decreto, se asigna a San Emilio de Libertad patrono de los temblores, como para ser el prióster de esa condición natural. Porque los de abajo hicieron un cambio, porque no les gustó San Emilio, y entonces llevaron a San Pedro y trajeron a San Miguel. Bueno, ya deben de saberlo, ¿no? Pero para rescatarlo. Pero ¿quién le prueba a uno? Ahora nosotros sí sabemos que es. Pero ¿quién nos prueba a nosotros? Nadie nos vio.